La integración del BIM en el mundo de las infraestructuras es una apuesta segura. Todos sabemos que en 5 años será una metodología implementada en toda la industria. No será una opción, será una realidad. Y tú debes ser una pieza clave en esta revolución. Aprovecha esta oportunidad del sector y lidera el cambio dando un salto en tu carrera profesional hacia los nuevos retos del siglo XXI. Con este máster vivirás una experiencia inmersiva, responsabilizándote en primera persona de las tareas de un BIM Manager en el desarrollo de proyectos reales de infraestructuras viarias, ferroviarias e hidráulicas durante todo su ciclo de vida, implementando el BIM en las fases de planificación, diseño, construcción y mantenimiento. En los proyectos simularás procesos y flujos de la información de manera colaborativa con compañeros internacionales que te harán crecer profesional y personalmente. Es por eso que Ziggurat te ofrece participar en la única red global de profesionales BIM de más de 60 países con más de 3.000 profesionales del sector. Es el networking que te hará cumplir todos tus objetivos profesionales. El mañana que imaginas empieza aquí. Porque el futuro puedes crearlo ahora, desde cualquier rincón del mundo. Máster Internacional BIM en Ingeniería Civil, Infraestructuras y GIS. La integración del BIM en el mundo de las infraestructuras es una apuesta segura. Todos sabemos que en 5 años será un En la creación de contenidos y en la creación de eventos BIM, que por ejemplo a nivel de Europa, como el European BIM Summit, tiene un grandísimo impacto como centro de difusión de conocimiento, y en la formación de ideación de BIM Academy, uno de los targets era empezar a cambiar un poco la sociedad en este proceso de digitalización. Luego, la otra empresa que forma parte de partner del máster es Apogea. Apogea somos una consultoría BIM, que en este caso nos dedicamos a implantar todo lo que sería, ya sea de infraestructuras o de edificación, y proporcionamos estos servicios de mejora de procesos digitales que ahora mismo pues, las empresas necesitan. Dentro de nuestros targets, a día de hoy estamos en un grandioso proyecto de investigación que se llama Robot BIM, liderado por SACIR, y en donde Apogea está participando activamente en la elaboración y creación de estándares de intercambio de información para BIM en carreteras. Y esto nos da ahora mismo una posición privilegiada de poder transmitir estos conocimientos que estamos adquiriendo a todos nuestros alumnos. El máster tiene un año natural, son 12 meses, son 600 horas y la metodología es 100% online. Además, es una metodología inmersiva donde los alumnos vivirán desde el minuto cero la digitalización de todo el ciclo de vida de una infraestructura. Además, proporcionamos evidentemente las licencias educativas necesarias para que los alumnos aprendan y tengan capacidad a la hora de entender cómo funcionan este ecosistema de herramientas que a día de hoy son indispensables para poder trabajar en BIM. Nosotros creemos que este máster es totalmente novedoso, muy diferente a lo que hay actualmente en el mercado, sobre todo porque tenemos claro de que hay que plantear que las infraestructuras tienen un ciclo de vida. Y este ciclo de vida empieza por una planificación y luego terminará por una necesidad de mantenimiento.
hay que crear modelos digitales y hay que aprovechar todo este valor que tiene el ciclo de vida y digitalizar esta infraestructura desde posibles. Digamos que el objetivo principal de un alumno que cursa este máster es que cuando lo termine sea capaz de liderar la utilización y la implantación de BIM en una obra de ingeniería civil y él pueda diseñar y optimizar todos los procesos de intercambio de información, de roles, de estándares, de necesidades para poder llevar a cabo ese proyecto. Y es más, aprenderá dentro de este ecosistema de herramientas cuál es la perfecta combinación de ellas y cuál es la necesidad de intercambio de información entre ellas y entre los diferentes agentes para poder llevar a cabo el proyecto con éxito absoluto. Además, este máster creemos que, a diferencia también de los que hay en el mercado, es que está concebido e ideado por ingenieros para todo el ámbito de la ingeniería civil a nivel internacional. En cuanto al claustro, nosotros estamos muy orgullosos del claustro de profesores y de colaboradores que tenemos y forman parte del profesorado, primero porque disponemos de unos profesores de diferentes disciplinas y diferentes especialidades, que es lo que nos confiere el BIM, la necesidad de la interdisciplinar de profesionales. Además, estos profesionales actualmente son una referencia en sus ámbitos y en sus empresas, son líderes actuales de utilización del BIM en proyectos novedosos y ellos nos van a transmitir de forma integrada estos conocimientos. Es decir, para nosotros es un verdadero placer poder disponer de este cuadro de profesionales y de expertos que nos permiten transmitir a todos nuestros alumnos y participantes su experiencia y cómo lo integramos dentro de estos flujos de trabajo y estos procedimientos BIM. El recorrido del máster básicamente se centra en cuatro módulos diferenciados teniendo en cuenta la fase del ciclo de vida de la infraestructura en donde estamos. Y dentro de estos cuatro módulos vamos a aprender y a trabajar esencialmente tres especialidades. Es decir, por una parte vamos a tratar la especialidad en infraestructura viaria, todo lo que son carreteras. Por otra parte vamos a tratar infraestructura ferroviaria, todo lo que son ferrocarriles. Y por otra parte todo lo que vamos a desarrollar de infraestructura hidráulica. Básicamente el gran impacto a nivel mundial de la ingeniería civil está en este tipo de obras y de proyectos. Dentro de estas tres especialidades vamos a transcurrir dentro de su ciclo de vida por estos cuatro módulos. Un módulo de planificación inicial de infraestructuras, un módulo de diseño y modelado propiamente dicho de estas infraestructuras, un módulo de construcción y finalmente el módulo de mantenimiento. Ahora vamos a ver módulo por módulo que es el contenido y el objetivo de cada módulo para que pues los asistentes puedan entender cómo está enfocado este máster. En primer lugar, tenemos este módulo de planificación de infraestructuras. En este módulo, tratando las tres especialidades diferentes, hidráulica, ferroviaria y viaria, vamos a hablar primero de cómo nosotros aquí podemos empezar a planificar en nuestro territorio este tipo de infraestructuras. Es decir, empezamos ahora a digitalizar desde el inicio una infraestructura. Primeramente tenemos que tener en cuenta la necesidad de utilizar estos datos, los datos de GIS o SIG, Sistemas de Información Geográfica, que ahora en muchos países, muchas administraciones y departamentos gubernamentales ponen a disposición del público en general. Y esta información en GIS la tenemos que aprovechar los proyectistas porque ya es un formato digital. Entonces, esta información, ¿cómo la podemos ya integrar en nuestros procesos y en nuestras herramientas de BIM para poder analizar ya desde un primer momento la mejor alternativa del trazado? Es decir, en este tipo de infraestructuras viaria, ferroviaria, hidráulica, con este tipo de herramientas que nos permiten planificar y encajar e integrándolo con GIS, vamos a ser capaces de escoger y analizar la mejor alternativa.
Una vez que el alumno entienda estos procedimientos de encaje de la planificación, es cuando entiende que ya puede pasar de fase y es cuando pasamos al módulo 2. Con la información ya disponible de este módulo inicial y con la información también disponible, por ejemplo, ahora mismo con las nuevas técnicas de captación de datos masivo, como drones, como scan láser o como imágenes raster, cómo también podemos empezar a realizar el propio diseño. En esta parte de diseño, también con diferentes herramientas que lo pueden desarrollar, vamos a ver cómo empezamos a realizar el diseño afinado y acotado de estas alternativas que hemos escogido en el módulo inicial. Aquí se va a aprender a modelar trazados en diferentes herramientas, al igual que en el apartado anterior, y evidentemente también vamos a aprender a transmitir datos entre el trazado de este tipo, de estos tres tipos de obras, viaria, ferroviaria, hidráulica, a herramientas de modelado de estructuras. En este caso, para poder modelar viaductos, en este caso para poder modelar túneles, y cómo estas herramientas de modelado de túneles y de modelado de viaductos también se integran en herramientas de cálculo de estructuras. En el máster vamos a aprender a transmitir la información, vamos a aprender a esta interoperabilidad, este flujo de datos y estos procesos de transmisión de información entre un programa y otro, entre una especialidad y otra. También vamos a hablar de cómo es necesario documentar estos modelos, ya sea a día de hoy, porque nos toca hacerlo todavía, del modelo a un papel, a un plano, pero sobre todo cómo enviar esta información ya a otros softwares y también cómo podemos implementar y cómo tenemos que actuar a la hora de planificar este tipo de herramientas, que es lo que le llamamos el BIM Execution Plan, y la necesidad de estandarizar la integración del BIM dentro de un proyecto. Luego tenemos el módulo de construcción de infraestructuras. En este módulo, ¿qué es lo que vamos a ver? Una vez hemos realizado la planificación inicial de la infraestructura en su especialidad, hemos realizado luego el diseño propio de la infraestructura en su especialidad, es cuando empezamos la etapa de lo que sería la construcción. En este caso, primero vamos a ver estas herramientas de preconstrucción virtual y de virtualización de la secuencia constructiva y cómo coordinamos las diferentes especialidades y cómo las planificamos y cómo las auditamos y las validamos antes de llevarlo a pie de obra. E incluso cómo dentro de aquí, este apartado que cada vez es más necesario y que es lo que nos permite ser más eficientes, es cuando hablamos del BIM to Fill, es cuando hablamos de poder transmitir los datos del modelo a las máquinas de control numérico para realizar de forma automática el doblado de las armaduras o incluso el armado de prefabricados de hormigón, o también cómo somos capaces de transmitir la información del modelo a las maquinaria de obra pública, como pueden ser motoniveladoras, como pueden ser retroexcavadoras giratorias, bulldozers, zanjadoras y todo este tipo de maquinaria, o sea, del modelo al terreno, lo que le llamamos BIM to Fill o BIM for Fabrication. Luego también tenemos que aprender a cómo monitorizar estos avances de obra, cómo esta información que podemos captar de ese terreno mediante láser escáner o mediante estas técnicas, luego lo podemos comparar y contrastar con el modelo para determinar los umbrales de control de calidad. Y aquí también vamos a aprender cuáles son los datos que realmente tenemos que incorporar a nuestro modelo para transmitirlo en la última fase, que es lo que vemos en el módulo 4, que es el módulo de mantenimiento de infraestructura. En este caso, vamos a ver qué datos y cómo se gestiona esta información en forma integral, ya sea para carreteras y también para obras hidráulicas. Lo que nosotros vemos como importante general de este máster es la integración de todas estas herramientas, la integración de estos datos entre unos y cómo entre los diferentes profesores se transmiten esta información en paralelo y cómo avanza esta infraestructura. En este caso, cuando a día de hoy hablamos de BIM, hablamos de un sinfín de herramientas.
hablamos de que tenemos un ecosistema general de herramientas. En el máster vamos a ver más de 20 herramientas que son las que, al fin y al cabo, nos permiten implementar nuestros procesos. Es decir, la idea es que el alumno entienda el funcionamiento básico de estas herramientas para que el día de mañana pueda organizar y pueda escoger la mejor de ellas en función del tipo de proyecto, en función de la especialidad y en función de la fase que se encuentra en el ciclo de vida de la infraestructura. Otra cosa que para nosotros es muy importante, y es que el alumno, cuando curse el máster y mientras lo esté cursando, se dé cuenta de que le está cambiando la vida. Es decir, y para poderlo hacer, tenemos que hacerlo de una forma totalmente diferente e inmersiva. Por eso que creemos necesario desarrollar estas técnicas novedosas de formación, como puede ser la gamificación o la forma experiencial del alumno, para que él se embiba dentro de este máster y pueda transformar su vida, pueda realmente entender de que algo le está cambiando y ahora en esta apasionante época de cambio que estamos viviendo, de digitalización de todo, él pueda ser partícipe y en primera persona pueda llegar a aprender y a liderar el día de mañana estos procesos de cambio. Lo que llamamos de gamificación, en este caso, ¿cómo lo vamos a utilizar? En primer lugar, el alumno tendrá constancia constantemente de su progresión. ¿Qué contenido ha cursado? ¿Qué contenido ha visualizado? Y es más, él podrá escoger si los contenidos mínimos para poder superar el máster o bien tendrá unos contenidos que a él le permitan dar un paso más, poder convertirse en un BIM Wizard que muchas veces llamamos. Es decir, vamos a ofrecer unos contenidos modulares para que él, en función del tiempo que tenga disponible, pueda sentirse cómodo y pueda, o bien, hay gente que tiene menos tiempo pero hará el mínimo para poder tirar adelante las etapas del máster, o gente que tendrá más tiempo y podrá aprender más. En este caso, nosotros también creemos necesario que es la implicación del alumno y la necesidad de estar en entornos colaborativos. O sea, tendrá que colaborar con otros compañeros, tendrá que interactuar con ellos, porque el día de mañana, en las obras, sobre todo de ingeniería civil, nunca se trabaja solo, se trabaja con gente, se trabaja con equipos. Y es muy importante aprender a liderar y aprender a comunicar y coordinarse con los demás compañeros. En un mundo digital abierto, global, es necesario entender estas herramientas y estas formas de comunicación digitales y cómo podemos entendernos entre nosotros. Y luego lo que hablamos de la información en cascada. Es decir, nosotros tenemos que aprender a que lo que vamos a desarrollar en el máster lo tenemos que hacer de una forma lo más parecida posible a la vida real. Es decir, al final el alumno va a realizar proyectos reales con un entorno real, que es lo que mañana se va a encontrar el día de mañana. En la etapa de planificación tendrá unos objetivos presupuestarios que deberá de cumplir, unos requisitos medioambientales que deberá de hacer frente y unas exigencias de proyectos. Es decir, aquí podemos decir que el máster continúa en su linealidad, como es en la vida real. O sea, nosotros entendemos, y sobre todo una cosa que nos une a todos los profesores, es que nosotros no ensamblamos PDFs, no, cada uno no da su parte, cada uno suma en su parte. Hay un flujo de trabajo que se produce a lo largo de todo el máster, donde empezamos una infraestructura desde cero y en donde la terminamos toda íntegra. Y luego, en esa misma extensión del territorio, en otra parte es donde el alumno, mediante las prácticas colaborativas y en equipo, va a realizar la continuación de esa infraestructura que los profesores le han enseñado. Al final, ¿qué es lo que enseguida o cómo vamos a evaluar? En forma de prácticas. Dentro del máster vamos a realizar perfiles de trabajo. Vamos a escoger a los alumnos en grupos de 5 o 6 que tengan diferente especialidad, diferente formación, incluso diferente nacionalidad, porque al final va muy bien que interactúen entre ellos en diferentes países, qué es lo que se va a encontrar el día de mañana, y entre ellos van a realizar proyectos colaborativos y van a aprender también sobre todo las herramientas comunicativas, estas herramientas que nos permiten ser mucho más eficientes y nos permiten organizar el trabajo entre los diferentes alumnos. Al terminar el máster, nosotros creemos que es muy importante
que los alumnos tengan una referencia. Es decir, desde aquí ya hemos realizado, desde Figurat y desde la dirección del máster, desde el minuto cero ya hemos realizado un acuerdo con diferentes cámaras de construcción de América del Sur, de España y de Europa, con 7 asociaciones de clústeres y empresas de la construcción y sobre todo con 2 empresas globales para garantizar el recruiting. Debemos de pensar que tanto en España, como que estamos hablando del horizonte del año 2019, como también en bastantes países de América del Sur, donde estamos hablando del 2020, también 2019 y 2021, que cada vez se va a pedir más gente y los primeros, digamos, las primeras promociones estarán muy buscados por estas empresas y directamente que el máster en sí ya se convierte en una bolsa de empleo. Entonces, si nosotros ya hacemos estos preacuerdos y montamos este escenario para los alumnos, ya nos ha pasado incluso en otras ediciones, incluso a mí cuando hice un máster de este tipo, que antes de terminar ya estabas trabajando como liderando estos proyectos en este tipo de nuevas obras y nuevas construcciones. Y evidentemente, pues todos los currículums de nuestros alumnos serán distribuidos a estas empresas internacionales de recursos humanos a nivel mundial. Este programa, además, cuenta con la certificación de las principales empresas de software, en este caso de Bentley, de Autodesk y de Istram, y además, pues un poco, perdón, con la participación de Building Smart, CanBIM y el International Council for Open and Distance Education. Ahora paso la palabra a Chris. Bueno, pedimos disculpas porque ha habido fallos técnicos al principio de la presentación. Por tanto, vamos a volver a hacer la introducción para los que no habéis podido, bueno, porque no se ha podido escuchar bien. Y bueno, básicamente queríamos dar las gracias a todos los asistentes que estáis hoy aquí presenciando esta presentación del máster de Ingeniería Civil. Y bueno, hemos explicado un poco qué era Figurat. Hemos dicho que Figurat es una escuela de formación online especializada para el sector de la construcción con más de 15 años de experiencia. Y bueno, el objetivo de Figurat es dar una formación para un profesional ya que tiene una cierta experiencia en estos ámbitos. Y bueno, los datos un poco de Figurat serían que tenemos más de 40 programas en 3 idiomas distintos, en español, inglés y portugués, más de 200 profesores de referencia a nivel mundial, a día de hoy ya, después de 15 años, más de 60.000 estudiantes de más de 55 países y distintas certificaciones profesionales también a nivel internacional. El modelo educativo de Figurat se diferencia del resto que se pueden encontrar en el mercado porque tiene este carácter profesionalizante, es decir, que es una especialización para un profesional que a día de hoy ya tiene cierta experiencia y ya lleva unos años trabajando en el mercado. No, bueno, que ya está un poco al día de lo que hay en el sector. Y bueno, este sería el perfil de los estudiantes que tenemos en Figurat, un poco la media de edad, que sería de 30 a 45 años, con más de 5 años de experiencia, y del sector, pues ingeniero, arquitecto, project manager, también pueden estar ya especializados en BIM, aunque quizá no tanto, y de todas partes del mundo. También queríamos comentar que en Figurat tenemos una plataforma social que se llama BIM Community. En esta plataforma, pues, el profesional tiene muchas oportunidades, entre ellas pues, estar al día de las últimas tendencias del sector, especialmente en la metodología BIM, tener este espíritu social, ¿no? Este networking entre profesionales para poder hacer, bueno, para poder contactar, para estar al día, para hacer negocios, para lo que se necesite. Hay una bolsa de empleo en la que tanto puedes aplicar a las ofertas que colan otras empresas, como también si tú tienes tu propia empresa, buscar profesionales que estén especializados en esta metodología, que qué mejor sitio que una comunidad específica para BIM. A día de hoy es la comunidad de BIM a nivel global, quizá con más usuarios
que hay. Y bueno, también se pueden, bueno, hay recursos donde puedes encontrar casos de estudio, noticias, etcétera, para aumentar tu conocimiento con el BIM. Y hay beneficios de descuentos para eventos y descuentos también para formación de Sigurat en este caso, ya que la plataforma colabora con Sigurat. Y básicamente es como un LinkedIn, pero especializado en esta metodología. Por tanto, tú tienes tu perfil, tu currículum, donde puedes darte a conocer al mundo, pero dentro de este sector ya mucho más especializado, y que si alguien busca a alguien de este mundo que ya tenga algunos conocimientos de BIM, pues puede ir a BIM Community y buscarte aquí directamente. Bueno, también queríamos decir que al final de la presentación, es decir, ahora, se van a responder las preguntas que se pueden hacer por Twitter con el hashtag BIMCivilZGT, y que para la presentación hay una convocatoria de becas exclusiva para todos los asistentes que tendríais que aplicar enviando un email a mi correo, que es cristina.aldoma@e-sigurat.com. Lo podéis ver en la presentación ahora mismo. Y bueno, yo creo que ya podemos empezar con la ronda de preguntas, ya que Agustí ha acabado su presentación. Vamos a mirar. A ver. Preguntas. La primera pregunta. Vale, nos pregunta Pedro Vidal desde Chile. Si se tiene que hacer todos los recorridos de software, es decir, Autodesk, Bentley e Istram. No es obligatorio. Es decir, nosotros la idea que tenemos en el máster es que te enseñamos, te ofrecemos las diferentes herramientas que hay, pero a nivel de realizar la práctica, lo basamos en que tú tienes que hacer una práctica en una especialidad. En este caso, por ejemplo, si de las tres especialidades que damos, hidráulica, ferroviaria y viaria, tienes que hacer la práctica en dos de ellas que puedas escoger. Luego, las herramientas que tú escojas para desarrollar la práctica, las tienes ahí y la puedes escoger la que mejor creas o la que te sientas más cómodo. Sí que es verdad de que tú puedes aprender a las tres, y evidentemente los equipos o los alumnos que realicen una parte en cada herramienta y aprendan en sí a transmitir la información, tendrán más puntuación, pero obligatorio no. Es decir, creemos que para el alumno es muy positivo aprender estas herramientas porque el día de mañana va a entender mejor esa casuística, va a entender mejor dentro de este ecosistema de software cuál es la mejor herramienta. Pero obligatorio no, es decir, tú tienes que hacer una especialidad y dentro de esa especialidad dispones de estas herramientas, luego utiliza la que creas más conveniente o la que te sientas más cómodo. La que más se adapta al proyecto. La que más se adapta al proyecto, pero con total libertad. Al final las herramientas, vamos a ver, las herramientas casi todas se adaptan ahí con su propia idiosincrasia, cada una tiene sus puntos más fuertes o diferenciales, pero digamos que a día de hoy las principales herramientas que aquí damos son capaces de poder realizar estos modelos y esta integración. O sea, dejamos libertad al alumno para escoger, porque cuidado, es lo que se va a encontrar el día de mañana. Y como hemos dicho en este máster, hay que simular lo que se va a encontrar el día de mañana para que pueda tener esta práctica inmersiva y este aprendizaje totalmente basado en un caso real, en un proyecto real, y para que pueda aprovechar al máximo estas herramientas y el día de mañana pueda liderar estos equipos. Muy bien. También tenemos otra pregunta de Silvia Navarro desde Bilbao, España. ¿Este máster te capacita para ser BIM Manager? Desde luego. Este máster al final lo que te permite, es decir, una persona que lo curse va a aprender en primer lugar de procesos, de transmitir información, de cómo trabajar en equipo, de cómo organizar los trabajos, de dentro de este ecosistema de herramientas escoger las mejores en función del tipo de proyecto y en función de la gente que va a disponer. Por lo tanto, la suma de estas cosas al final es lo que da lugar a un BIM Manager, pero claro, en este caso será un BIM Manager para infraestructuras y ingeniería civil, enfocado a este. Y evidentemente, al final son casos paralelos, es decir, si sabes organizar trabajos, bueno, con el matiz importante de las herramientas, evidentemente puedes ir a la parte de edificación, pero va a ser un BIM Manager para el tema de infraestructuras. Lo único que cambia es el tipo de proyecto. Es el tipo de proyecto, porque los proyectos son diferentes. Es decir, normalmente hasta ahora también hemos asociado a la palabra BIM Manager
lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? En el mundo de la edificación, pero claro, esto es otro ámbito, o sea, el ámbito de las infraestructuras, mucho más, más extenso o diferente tipología de obra, pero evidentemente que podemos decir que el máster puede ser BIM Management, Infraestructura e Ingeniería Civil, pero un poco también para diferenciarnos del resto por la sobrecarga de la palabra manager, pues también creemos que lo aporta, pero al fin y al cabo va a ser esto, va a ser un BIM Manager de infraestructuras, que cuidado, van a hacer mucha falta, o sea, el mercado, los promotores de obra civil, tanto públicos como privados, pedirán ese tipo de perfil, porque no existen todavía, no se ha creado, es decir, en la primera edición van a salir estos perfiles que tanto están demandando, o sea, serán ellos los primeros a dar los pasos a evangelizar esta digitalización de las infraestructuras. Muy bien, gracias. Luego nos pregunta Enrique Guzmán, desde México, ¿cómo se trabaja en equipos en un máster online? Lo que realizamos, es decir, en primer lugar, teniendo en cuenta a que a día de hoy no existen fronteras, estamos en un mundo totalmente globalizado y equipos multidisciplinares que están con las personas dispersas, lo que organizamos son prácticas colaborativas a través de herramientas colaborativas. Digamos que si pretendemos digitalizar cualquier tipo de infraestructura y queremos solucionar los problemas o optimizar este modelo virtual, necesariamente ahora no nos vamos a encontrar a pie de obra para hablarlo, sino que nos vamos a encontrar en un mundo virtual, con plataformas de colaborativas. En primer lugar, existe una plataforma de comunicación, es decir, con perdón, vía emails. A día de hoy no somos eficientes comunicándonos. El email es como el fax de antes, de hace 15, 20 años, donde sí nos piden email algo muy importante, pero los equipos de trabajo actuales, los equipos que trabajan en desarrollo de softwares o incluso que trabajan para llevar una nave espacial a Marte, trabajan con herramientas colaborativas, por equipos de trabajo colaborativos, donde hay herramientas tipo Slack, tipo Trello, tipo Podio, interactúan entre sí. Esto es para que el equipo se comunique por temáticas y sean canales de comunicación mucho más eficientes. No obstante, con esto no es suficiente, porque luego necesitamos disponer de herramientas de compartición de información. Es decir, trabajar en BIM es trabajar con muchos datos. Y para poderlo hacerlo, de la misma forma que enviarnos un mail con un archivo adjunto y enviar esa información, aquí no, aquí tenemos que dominar una gran cantidad de información de una gran cantidad de agentes. Entonces, la mejor forma es disponer, y en el máster disponemos de la herramienta Procesa y también utilizando las herramientas que más habitualmente tiene la gente, como puede ser Dropbox o Google Drive, para poder compartir esta información, para poder codificarla y aprender cómo comunicar y cómo compartir la información. Y luego, cómo, en función de las necesidades y evolución del proyecto, cómo los alumnos pueden interactuar entre estos dos tipos de herramientas y la propia herramienta de desarrollo de un trazado, desarrollo de una infraestructura y de modelado en general. Muy bien, gracias. También tenemos a Juan Pablo Planas, que pregunta cómo se puede acceder a la beca. Bueno, como había en la presentación en la diapositiva anterior, aquí tenemos el correo al que podéis solicitar la beca, ya nos han llegado algunas. Enviar un correo, simplemente pedís la beca y bueno, alguien de Ciburato os contactará para informaros sobre el máster. Vamos a esperar un poco a ver si hay más preguntas, de mientras quieres aportar algo más sobre el máster, Agustín. Bueno, creemos que un poco el concepto de la novedad, ¿no?, es que nosotros creemos que el valor añadido está en que simulamos estos procedimientos de trabajo en un entorno diferente. Es decir, los diferentes profesores nos hemos coordinado desde hace ya casi un año en cómo diseñar estas nuevas formas de trabajar y sobre todo de formar a la gente. Cómo la información se ha ido pasando entre un profesor y un otro de forma muy coordinada, con el objetivo claro de dar el valor añadido, que la gente entienda a que lo más importante es transmitir la información necesaria para que el otro compañero, que dentro del mundo BIM tendrá ese rol y esa responsabilidad, la pueda aprovechar en toda su extensión. Es decir, lo más importante realmente es aprender los flujos de trabajo, diseñar procesos, compartir la información y realmente identificar
aquellos aspectos que realmente dan valor añadido a lo que hacemos. Muchas veces empezamos a modelar sin sentido, sin criterio, sin establecer una estructura de la información. Entonces, lo más importante del BIM es esto, y evidentemente tiene que ir acompañado de herramientas, pero debemos aprender que lo más importante es organizar, además a los que quieren ser BIM managers, como nos preguntan, tienen que aprender a organizar este tipo de flujos de trabajo, flujos de información, roles, perfiles, y a liderar a los equipos para que el día de mañana las obras donde estén y donde puedan, deberán de implementar el BIM, puedan hacerlo con el mayor éxito posible. Bueno, tenemos otra pregunta. Nos piden un poco de más claridad de la aplicación del módulo de construcción en proyectos reales. Vale. ¿Con qué detalles? Vamos a detallar esa fase. Digamos, aquí lo que vamos a aprender primero es a coordinar especialidades. Es decir, podríamos decir que es la parte de preconstrucción virtual. Vamos a hablar de herramientas porque muchas veces necesitamos también hablar de herramientas para entenderlo. Es decir, dentro del mundo del BIM tenemos un tipo de herramienta que se llama herramienta de coordinación, que permite aglutinar diferentes especialidades, un trazado, unas estructuras que pueden proceder de diferentes herramientas, y en esta herramienta de coordinación las agregamos. En esa herramienta de coordinación, como puede ser Autodesk Navisworks, como puede ser Tecla BIM Site, lo que hacemos es valorar, analizar, comprobar de que las especialidades estén bien coordinadas, y por ejemplo en determinados proyectos donde tenemos muchos servicios afectados podemos hacer un control de colisiones. Es decir, aquí analizamos de que el modelo esté bien coordinado, bien dotado de los datos y de la estructura de datos necesaria en cuanto a codificación, en cuanto a tipificación, en cuanto a nomenclatura que es necesaria para poder salir del proyecto. Y luego, una vez ya tenemos, hemos aprendido a hacer esto, es cuando somos capaces luego de virtualizar esa construcción. Por una parte, virtualizar la secuencia constructiva, lo que podemos llamar interacción dinámica. Se han dado los muchos casos de obras donde hemos modelado en BIM, no hemos simulado el proceso constructivo. En este caso, necesitamos introducir, y lo vamos a hacer en herramientas como Navisworks también, o como Syncro Software, introducimos maquinaria, simulamos el movimiento de la maquinaria, simulamos el emplazamiento y analizamos si eso es constructivamente viable o no. Muchas veces en actuaciones puntuales en una vía o en un ferrocarril es necesario incluir una maquinaria muy potente, a lo mejor no hay sitio para maniobras, con lo que gracias al BIM desestimamos un tipo de actuación o no. O sea, es decir, esto es virtualizar la secuencia constructiva. ¿Cómo enlazamos la planificación que se puede hacer en softwares típicos de programación como pueden ser Microsoft Project o Primavera? Lo unimos con los datos de los diferentes modelos de las diferentes especialidades y analizamos la secuencia constructiva. Es decir, una vez hemos preconstruido la obra en cuanto a especialidades y en cuanto a secuencia constructiva, incluso podemos también dentro de esta parte analizar el tema de los costes, es cuando luego hablamos en este módulo del BIM to Fill. Es decir, una vez tenemos este modelo validado, modelo de preconstrucción óptimo, es cuando aprendemos luego a llevarlo a pie de obra con la transmisión de datos en temas de prefabricados o en maquinaria que realiza, recoge los datos del modelo y mediante los láseres ya realiza, pone el modelo a pie de obra o de forma automática, como puede ser una moto niveladora 3D, ese modelo se construye y luego cómo lo analizamos. Es decir, un poco la fase de construcción es cómo utilizamos el BIM en la fase de construcción. Primero preconstruyendo, luego llevándolo a la obra, utilizando la transmisión de datos, y luego cómo controlamos, cómo monitorizamos este avance de la obra y cómo incluso lo podemos vincular a los softwares de presupuestos para llevar a cabo la certificación y la producción mensual. Digamos que el tronco de la parte de construcción sería este. Muy bien, también nos pregunta Jesús López si es obligatorio hacer todos los proyectos de infraestructura o tienes que elegir uno. Bueno, lo que nosotros vemos que como, a ver, en el día de mañana normalmente una empresa de ingeniería civil, ya seas proyectista o constructor o estés en la fase de incluso de mantenimiento, nosotros creemos que al menos, y es necesario hacerlo, dos especialidades. Es decir, una parte puede elegir la especialidad de carreteras,
con la especialidad de ferrocarril o bien carreteras con hidráulica o hidráulica ferrocarril, es decir, al mínimo dos especialidades para conocer un poco la idiosincrasia y las diferentes opciones que se pueden encontrar el día de mañana. Es decir, uno que pretende luego ser implantador de BIM o pretende liderar los equipos, tiene que saber manejar al menos dos especialidades diferentes, que sí, que entre todas ellas tienen muchas cosas en común, pero debe aprender a afrontar estos matices importantes a la hora de estructurar los datos y de organizar estos flujos de información. Muy bien, nos pregunta también sobre la certificación, si esta cuenta con la apostilla de la Haya para el caso de Latinoamérica. Bueno, en este caso nosotros contamos con la certificación de CanBIM, con la certificación del programa homologable para Building Smart, y claro, dentro de Building Smart, que se está ahora mismo, se está creando el perfil de certificación de Building Smart, que están haciendo ahora, entiendo yo que se abre un panorama para que diferentes miembros y organismos también se incluyan. Es decir, Building Smart es el referente mundial en cuanto a estándares, en cuanto a formatos de OpenBIM, y también ahora pues ha abierto el OpenBIM Skills de certificación. Es decir, el día de mañana, como también aquí tenemos en España la ACP o la QP, estas entidades de certificación, es decir, en el tema de BIM, no van, nunca van a dar la espalda a Building Smart, porque Building Smart, al fin y al cabo, representa la reunión, es un punto de reunión, un punto de fusión de conocimientos de BIM, y es el referente de BIM a nivel mundial. Entonces, cualquier tipo de certificación basada en BIM, actualmente ya se empieza a basar en los estándares de Building Smart, que a día de hoy se están ya organizando, e incluso dentro de los propios alumnos que salgan del máster ya tendrán la homologación, el sello de formación de calidad, para luego poder presentarse el examen de certificación que realizará Building Smart, como todas las certificaciones que existen en el mercado. Es decir, no se puede ir de espaldas a Building Smart. Es más, tanto nosotros como Figurat y los dos socios, que tanto Apogea como y BIM Academy, somos miembros de Building Smart y además miembros activos. Es decir, Apogea, juntamente con Aplito, son las dos únicas empresas a nivel de española que han firmado un MOU, Memorandum of Understanding, en tema de Building Smart para el desarrollo de estándares de BIM en carretera. Es decir, que al final hay que ir con Building Smart. Muy bien, nos pregunta también Nelson si online implicaría poder aprobar por módulos o es un tiempo fijo. Es decir, si se puede partir, entiendo que la pregunta se refiere a si se puede partir el máster por módulos. Es decir, el máster realmente está organizado por módulos. O sea, los módulos tienen un tempo, evidentemente, incluso si él por lo que no puede empezar el año natural, arranca en octubre, termina en octubre, pero digamos que son independientes y no son independientes. Es decir, tú puedes arrancar un módulo cuando se da, pero siempre tienes una documentación puente entre módulo y módulo. Pero claro, para poder tener el título de máster y poder entender todo, y es el valor añadido, lo aconsejable es que lo hagas todo. Pero sí que para cursar el máster lo tienes que hacer dentro de cada módulo en sí, de forma aislada pero global. Es decir, al final uno tiene que hacer los cuatro módulos si quiere ser máster BIM en Ingeniería Civil. Da igual que primero empieces por el de planificación, pero luego por el de diseño. Sí que es verdad que, evidentemente, si empiezas por el de planificación, habrás hecho el recorrido, pero si uno empieza en el módulo de diseño, tiene una documentación puente que le permite meterse en contexto para luego poder entender ya el propio módulo de diseño. Pero sí que es verdad que cuando luego pueda ver el módulo de planificación, también lo podrá cursar sin ningún problema. Pero sí que digamos que los módulos son y no son independientes, pero sí que es verdad que están muy acotados en el tiempo. Es decir, cuando arranca un módulo, este módulo inicia tal fecha, termina tal fecha, y siempre se reproducen esas mismas fechas a lo largo de las siguientes ediciones, ni más ni menos. Muy bien, bueno, quería recordar las becas que estamos otorgando para los asistentes a esta presentación, enviando un correo a mi email, que ya he recibido unos cuantos. Y seguimos con las preguntas. Nos pregunta Begoña si duda, ¿ser BIM manager en civil hay que ser ingeniero civil, caminos, industrial? Entiendo que sí por la capacitación previa. Gracias. Me encantan ese tipo de preguntas porque debemos entender de que cuando hablamos de BIM, de BIM management o de procesos BIM, debemos de entender que no tiene nada que ver en cuanto a atribuciones que te da
el hecho de cursar una carrera. Es decir, a día de hoy, una cosa es la legislación vigente en cuanto para poder firmar o poder hacer jefe de obra o poder hacer un proyecto, evidentemente necesitas tener una atribución profesional, que esto te lo da la ley orgánica de calificación o te lo da cuando tú cursas una carrera o un título, pero en el mundo BIM, que es en el mundo virtual, hay personas que puede que no sean ingenieros, pero se les da muy bien manejar programas informáticos, se les da muy bien el don de gentes y evidentemente son unos BIM managers excelentes. Es decir, digamos que el papel de BIM management o el papel de BIM es la pregunta a qué rol o qué papel juegan ellos dentro del mundo de la construcción virtual. Es decir, evidentemente cuando uno tiene conocimientos de ingeniería le es más fácil entender estas cosas, pero no es un requisito indispensable. Es decir, uno será BIM manager porque podrá hacer este papel en el mundo virtual y en su desarrollo profesional dentro de estas infraestructuras. Pero no lo debemos, digamos, mezclar con las atribuciones tradicionales, que es ingeniería, o que es un arquitecto, o simplemente la atribución profesional que te da un título universitario. Es decir, complementa, pero no es condición exclusiva. Uh-huh. Bueno, de momento no tenemos más preguntas. Yo creo que... O podemos esperar un minuto si quieres y ya daríamos por finalizada la sesión. Otra vez recordar que estamos otorgando becas para esta primera edición del Máster Internacional BIM en Ingeniería Civil, Infraestructuras y GIS. Y para aplicar a estas becas tenéis que enviar un correo al email que sale en pantalla. Y bueno, yo creo que podríamos despedir ya la presentación. Muchas gracias, Agustí, por tu presentación. A vosotros y a todos los asistentes que han asistido aquí y se han interesado un poco por este máster y por la información que les hemos dado. Bueno, pues muchas gracias y que paséis buena tarde, buen día.